12 árboles del parque más grande y verde del estado, Irecua, ubicado en el municipio de Irapuato, serán talados ante la creación de la torre médica del Hospital General, con el cual se pretende desfogar algunos servicios de salud. A pesar de que en Irapuato se pretende impulsar la salud creando hospitales de primer mundo, el tema del medio ambiente se encuentra colgando de un hilo, pues para dicha construcción se tienen que talar varios árboles. Ante ello, el secretario general de la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, José Martín Cano Martínez, comentó que el sector salud se comprometería a impulsar las campañas de siembra de árboles, todo con el objetivo de que no se cancele dicha obra, con la cual el servicio médico aumentará y será de mayor calidad. ¿Qué pasaría si esta generación se queda, y hablamos de una generación de 25 años, se queda sin ese hospital de primer nivel, de primera categoría? ¿Qué pasaría si en 25 años cómo van a estar esos árboles? Tenemos que pensar a futuro, con una visión de futuro, y yo me encargaría, ese es mi propósito, ser un factor de equilibrio entre visiones, opiniones, ¿por qué no intereses? Pero yo creo que todo mundo debe de participar, el ama de casa que está recibiendo servicios de salud para su familia, el padre de familia que no puede hipotecar su casa o no puede quebrar su economía familiar, y le estamos dando la mejor atención desde ginecología, desde cualquier especialidad en el hospital. Es cuidar a una generación. Una generación de árboles también, pero también conociendo cómo viene el reciclaje en el planeta, seguramente podemos plantar por cada árbol, yo me comprometería a plantar hasta 200 árboles más. Desde hace más de 2 meses se comenzó con la construcción de la torre con una inversión de más de 100 millones de pesos. Sin embargo, esto ha sido detenido ante el amparo de varios ambientalistas para prevenir una posible deforestación. Cano Martínez comentó que no van a permitir que el recurso se vaya y, por supuesto, el tema de salud quede abajo. Nos ha sorprendido que se esté dando este conflicto, porque realmente es de gran beneficio para la comunidad irapuatense. Yo le he pedido al secretario de Salud una reunión para afinar algunos datos, algunos detalles que para la organización sindical van a ser elementales, porque hemos decidido hacer una intervención muy activa. No vamos a dejar que esos recursos se vayan, son 123 millones de pesos garantizados. Es un gran proyecto de medicina que se tiene la posibilidad de trascender en Irapuato, de llevar modernidad, que nos va a permitir que nuestros trabajadores, nuestros compañeros y compañeras trabajadoras, médicos, profesionales de la salud, se desempeñen con más espacio. Esto les va a permitir menos errores, posibilidad de riesgo en errores, y también les va a permitir un ambiente laboral diferente, donde llevaremos a Irapuato una medicina de otro nivel. Se crecerá, por lo que los datos que hoy tengo, se crecerá al menos 60 camas, es un hospital nuevo. Y tener ese concepto moderno de primer nivel, consultorios en una torre con el área de gobierno, realmente nos va a permitir que Irapuato hable de que en salud estamos avanzando. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.